when a boat pushed on shore in order to speak to them, saying Taino, Taino, which means good. Now understand, the boat that was going to the shore towards the people, the men and women, that boat that was going towards them to this island in the Lesser Antilles, that boat screamed, somebody in that boat screamed Taino, Taino. Entienda que lo que el barco que iba hacia la playa, el barco que se acercaba a los nativos, el barco que veía los hombres y las mujeres en esa playa, en una de las Antillas Menores, de ese barco gritaron Taino, Taino. Second voyage of Christopher Columbus. He's accompanied by Dr. Diego Álvarez Chancas. En el segundo viaje de Cristóbal Colón, ahí lo acompaña el Dr. Diego Álvarez Chancas. Chancas describes what he sees when he goes to the island, the homes, and what's inside the homes. Chancas describe lo que él ve cuando llega a la isla, sus bohíos, su hogar, y lo que había adentro de su hogar. And finding jícaras. Y ahí él encuentra jícaras. And he finds that in these jícaras, there are bones of arms and legs. Él encuentra en las jícaras que habían huesos humanos de brazos y piernas. Lo cual... él describe a estos indios como caníbales, caribis, in which he describes his Indians as cannibals, caribis. The most interesting thing is that all the other Indians he called the others. Lo más interesante es que a los otros indios él llama a sí mismo los otros. And time after time, as I read his book or his letter, y tiempo tras tiempo, mientras yo leo su letra o carta, él habla de los otros indios. He speaks about the other Indians. The only people that he named were the Caribes. La única persona que nombra son los Caribes. Now Dr. Chancas describes another voyage to the Lesser Antilles, or small island. Ahora Dr. Chancas describe otro de su viaje a otra de la isla más pequeña, Antillas Menores. And in this voyage he says that there are people, men and women at the shore. Y en este viaje él describe que habían hombres y mujeres en la playa, asombrándose de la barca que viene. And they are marveled at the boat that they could see. Something different from their dugouts. Una barca muy diferente a la canoa. Se maravillan. They are marveled at what they see and the people that are arriving. And it says, Taino, Taino, we are good. Y dice, Taino, Taino, somos bueno. It's spelled different from the word Taino that we know today. Se escribe diferente a la palabra Taino que conocemos hoy. Pero ¿quién gritó Taino, Taino, somos bueno?
Who screamed and yelled out, Taino, Taino, we are good? If you read carefully, it says that the boat was coming to the beach and they screamed, Taino, Taino, we are good. Si lo lees detenidamente, vas a encontrar que dice que la barca que se acercaba a la playa gritaban, Taino, Taino, somos buenos. Ese es el error más grande que hoy en día vivimos con la palabra Taino. This is the biggest mistake that today we live with the word Taino. Our native people did not say Taino. Nuestro nativo nunca dijeron Taino. And if this was the case, why in this entire book this word is heard of 2 times? Si este fuera el caso, ¿por qué en este libro completo, en su carta, dice la palabra Taino 2 veces? Ninguna vez encontramos que nombra al otro indio Taino. We cannot find that he named the other Indians Taino. He just calls them the other Indians. Sino que lo llama los otros indios. En este libro, hubiéramos visto múltiples de veces la palabra Taino. Pero cuando habla de las personas que comen carne, lo llaman Caribes. When they talk about the people that eat flesh, human flesh, they call them Caribes. And the other people that don't eat flesh, they call them the other Indians. Y los que no comen carne humana, lo llaman los otros indios. We find many times the other Indians. Encontramos muchas veces los otros indios. We do not find no more the word Taino. Nunca más encontramos la palabra Taino.